de Yuma. Camarero, no más licor para estos dos. Ya han bebido más que suficiente. ¿Más que suficiente? Enfundad las pistolas y quitaos los cinturones. Estáis arrestados. ¿Arrestados? ¿Por qué? ¿De dónde habéis sacado esa diligencia? Sí, estaba fuera de la ciudad. Estábamos muy cansados de estar sentados en la silla. El conductor y los pasajeros fueron muy amables y se ofrecieron a caminar. Habéis tenido mucha suerte de no matar a nadie al entrar a la ciudad. Vamos. Oh, no, vamos, Marshall. Somos del rebaño de King.
Yo soy Roll King. Este es mi hermano, Sam. Cuando Art llegue a la ciudad con el rebaño, pagará los desperfectos. Eso está bien. Podéis esperarles en la cárcel. Marshall, a lo mejor no ha oído bien a mi hermano. Somos de la familia King. A lo mejor tú no me has oído a mí. He dicho que os quitéis los cinturones. ¡A mí nadie me dice nada! ¡Tranquilízate, Sam! Ya tenemos bastantes problemas. Recuerda lo que te digo siempre. Controla tu mal genio. Nadie me quita la pistola. Será mejor que le hagas caso, hijo. Te está dando un buen consejo. Marshall, si quieres mi pistola, ¡ven a por ella! ¡Déjalo ya, Sam! ¿Me oyes? ¿Sam? 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 Acaba de matar a mi hermano. Mañana habrá 3.000 cabezas de Longhorns y 23 vaqueros salvajes en esta calle. Al frente está el capataz más duro que jamás haya salido de Texas. Se llama Arch King. También es mi hermano. Ha sido una estupidez, Marshall. Soy Lawrence Decker, de la Asociación de Ganaderos. Estos hombres traen mucho dinero a Yuma. Hacen esto cada año al final del camino. No, ya no lo hacen. Hemos tenido a 3 agentes de la ley que dijeron lo mismo. No aguantaron ni una semana. Me llamo Harmon y voy a quedarme. Está bien, vámonos. Vamos. Llamad a un enterrador. Entra. Quieto. Vuelve fuera. Entra ahí, en la celda. Yo me quedaré ese cuchillo. ¿Importa que entre? He visto la puerta abierta. Bienvenido a Yuma, Marshall. Me llamo McNeil. La gente de por aquí me llama Mulas. Es porque utilizo mulas en mi negocio de transportes. Es una suerte que no utilice asnos. Me llamo Harmon, Dave Harmon. Oh, pensé que necesitaría esto. La última vez que se fue un agente del orden, las guardé en un lugar seguro. De hecho, las estaba buscando. Bueno, no ha tardado mucho en encontrar problemas. Oh, podría decirse que forma parte del trabajo. Pero usted no se echó atrás. Eso es reconfortante para la ciudad. Aún no hemos tenido ningún agente del orden de verdad. La mayoría se dedican simplemente a apartarse y observar lo que ocurre. Supongo que es más fácil que hacer que las cosas sean como deberían. En eso tiene razón.
Ese muchacho, Kane, su hermano es un hombre importante para estos contornos. Eso he oído. Como estaba diciendo, soy el dueño de Transportes McNeil y últimamente no me va muy bien. Sobre todo me dedico a pescar. Los siluros se fríen mucho mejor que la ternera. Pegue un grito si necesita algo. Ahora que lo dice, podría enviar un carro a recoger a los pasajeros de la diligencia y me vendría bien un consejo sobre un lugar para vivir. Tenemos dos hoteles en la ciudad. El mejor está al otro lado de la calle. Mi establo le queda muy a mano. Está justo al lado. Gracias por los clientes. Una habitación, por favor. Firme aquí, por favor. Marshall. Dave Harmon. Querrá una habitación que dé a la calle. $10 a la semana por adelantado. El último agente de la ley no se quedó ni una semana. Y yo tampoco cobré. ¿Un mes por adelantado? Bueno, al menos usted es optimista. Soy Julie Williams, soy la dueña del hotel. Vivo sola, Marshall. Lo prefiero así y creo necesario exponer la situación. Evita malentendidos. Bueno, intentaré recordar eso. No queremos que haya ningún malentendido, señora Williams. Sí. ¿Te ha dicho alguien que puedes ir a la cárcel por robar? Por favor, señor, no avise a la autoridad. Hijo, yo soy la autoridad. ¡Dispararé! Apuntar a un Marshall con una pistola. Podrían caerte otros 5 años por eso. Si me deja ir, no dispararé. Yo no hago tratos con criminales. Especialmente cuando no tienen balas en la pistola. ¿De dónde has sacado esto? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes familia, chico? Yo cuido de mí mismo. Ya me he dado cuenta. ¿De dónde has venido? Nogales. ¿Cómo has llegado aquí? En mi caballo. Gran parte del camino. Murió a muchas millas de aquí. Era viejo. ¿De dónde lo sacaste? Será mejor que aprendas una cosa. Cuando necesites algo, intenta pedirlo. ¿Qué vamos a hacer contigo, muchacho? No conoces a nadie. No tienes dónde vivir y no tienes dinero. ¡Eh, chico! ¡Eh!
Si te vuelvo a coger robando, te daré una buena paliza. ¿Cómo te llamas? Andrés. Alguien tiene que limpiar mi oficina. Puedes dormir allí por las noches. Si trabajas mal, te pagaré un dólar por semana. Si trabajas duro, te pagaré tres. ¿Quién decide si lo hago bien? No puedo comer con un dólar. Con $3 si puedes. Yo me quedaré esa pistola. Chico. Un anticipo de tu salario. Cómprate algo de ropa y algo de comer. ¿Qué riesgo? El Marshall duerme en el hotel. Solo tienes que ayudarme a encontrar la calle. ¿Y si alguien debe entrar en su oficina? Por eso te he traído conmigo. Tú eres solo un buen oficial del ejército. Has venido a presentar tus respetos al Marshall. Tranquilízate. Sacaremos a Keane en 2 minutos y nuestros problemas habrán terminado. ¿Quiénes sois? Solo un par de amigos que creen en la justicia. Vamos, tenemos un caballo fuera. Deprisa. ¿Dónde está el caballo? Al otro lado de la calle. Mi hermano y yo no os olvidaremos. Sí, estoy seguro de que no. Venga, vamos. ¡Me has mentido! Sus dos hermanos están muertos. Arskin hará pedazos a ese Marshall. Solo íbamos a dejarle escapar. Sí, pero ahora estás metido en esto hasta el fondo. ¡Fijaos! ¿No habéis oído algo? ¡Vamos, vamos! ¡Acercaos! ¿Quién es? ¡Es Rolkin! ¿Qué ha pasado? Que alguien llame al Marshall. ¿Qué ha pasado aquí? Andrés, muchacho. Aquí, señor. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué ha pasado? Entraron dos hombres y sacaron al vaquero de la celda. Le dijeron que había un caballo esperándole fuera y le dispararon con su escopeta. ¿Qué aspecto tenían? Estaba oscuro, no pude verles. ¿Qué viste? Ninguna cara. Pero uno de los hombres llevaba botas altas brillantes. Pude verlas muy brillantes. Botas altas brillantes. Parece del ejército. Un uniforme. ¿Siempre mata a los prisioneros que se escapan? Yo no le he matado. ¿Entonces quién? Aún no lo sé. Fue con una bala de escopeta. Usted lleva una. Yo lo vi, no fue el señor Harmon. ¿Lo viste? Estaba durmiendo ahí. ¿Qué fue lo que viste? Sé que no fue el señor Harmon. Bien, ¿quién fue? ¿Qué viste? Estaba oscuro. Ya veo. ¿Estás seguro de que no fue Harmon y después dices que estaba demasiado oscuro para ver quién fue? Eso no es suficiente. Cuando Art King llegue mañana, va a necesitar algo más que la palabra de un chico mexicano para convencerle de que no ha matado a su hermano. Señor Harmon.
Es de mi abuelo. ¿De tu abuelo? Sí. ¿De tu abuelo qué? El caballo. Oh. ¿La pistola también? Sí. Cierra la puerta. Marshal Harmon de Yuma quiere ver al oficial al mando. Firme en el registro. El cuartel del oficial está al otro lado de la plaza de armas. ¿Dónde está la luz? ¿Todos firman al entrar y salir? Después de la puesta de sol, órdenes del mayor Lucas. Él es el oficial al mando aquí. Veo que el capitán Sims White firmó su salida a las 7. Sí, señor. Por las noches solo oficiales. Los soldados no están autorizados. ¿Es él el único que salió? Sí, señor. Es el intendente. Gracias. Marshal Harmon desea ver al comandante. El mayor se retiró hace varias horas, señor. Yo soy su ordenanza. Podemos posponerlo hasta mañana. No puedo esperar. Lo siento, señor. Tengo órdenes de no despertarle. Bien, no querría que desobedeciera sus órdenes. Imagino que el mayor estará aquí enseguida. ¡Sí, yo también los he oído! ¡Han sido disparos! ¿De dónde venían esos tiros? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¡Moveos, chicos! ¿Pero qué pasa? ¡Moveos, moveos! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Se han oído unos disparos! ¡Vamos, chicos, chicos! ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha sido el que está disparando? ¡Vamos, rápido! ¡Percy! ¿Qué demonios es esto? El Marshal Harmon no podía esperar hasta mañana para verle, señor. Debo admitir que es muy insistente. Supongo que tendrá una buena explicación. Dos hombres han liberado a un prisionero de mi cárcel en Yuma esta noche. Quien quiera que lo hiciera le disparó por la espalda en la calle y uno de esos hombres llevaba un uniforme del ejército. Percy, toca retreta. Antes de que mis hombres se maten unos a otros en la oscuridad. Sí, señor. Venga por aquí. Así que cree que uno de mis hombres estuvo en su cárcel anoche. He comprobado el registro de la puerta y Sims White fue el único soldado que abandonó el fuerte. White es nuestro intendente. Se encarga del control del área. Espere un momento. ¿No está acusando al capitán White, verdad? No estoy acusando a nadie. Tiene una hoja de servicios perfecta. Viene de una familia del ejército. Su padre es un general de brigada. ¿Cuáles son las obligaciones del capitán? Principalmente abastecer a los fuertes del ejército desde Yuma a Santa Fe. También regula la entrega de carne y otros suministros a los indios. ¿Qué significa eso exactamente? Forma parte de nuestro tratado de paz. Ellos permanecen en sus reservas y nosotros les suministramos ganado y lo que necesiten. He visto que esas carretas de ahí llevan el nombre de Decker.
Están esperando a que llegue el ganado, y cuando lo haga, Decker transportará el ganado y otros suministros a todas las reservas del territorio. ¿Se encarga Decker de sus transportes? Según la ley, tenemos que tener dos ofertas antes de poder hacer un trato. Las ofertas vienen de Mullas McNeil y de Decker. Y de algún modo, Decker siempre ha presentado la mejor oferta. ¿Y entonces se remiten al capitán White? Eso forma parte de sus obligaciones. Espere un momento, Marshall. Me gustaría saber qué es lo que está insinuando. El rebaño que están esperando está dirigido por Arch King y estará aquí mañana. Sus dos hermanos vinieron hoy a la ciudad y tuve que matar a uno. Quiero a los dos hombres que mataron al otro. Conozco a Arch King. Será difícil de manejar. Le he estado esperando, Harmon. Quiero saberlo todo sobre cualquier agente de la ley asignado cerca de mi puesto. Y no hay secretos para el ejército. Está todo aquí. Harmon, Dave. Anteriormente teniente, buena ficha de guerra. Se trasladó con su familia al oeste tras la paz. 2 años más tarde, su esposa Sara fue violada y asesinada por asaltantes. También mataron a su hijo Jeremy. Y no hubo arrestos. Se dijo que los asaltantes llevaban uniformes del ejército de la Unión. No solo se dijo, yo pude verlos. Dejó su rancho. Siguiente informe como Marshal de los Estados Unidos. Sirvió en el territorio del fuerte Fines y del fuerte Tularosa. Y en el territorio del fuerte Concho. Puesto actual, Yuma. ¿Sabe? Esa es la parte que más me interesó. En todos los lugares en los que ha servido, hay un fuerte del ejército. ¿Es una coincidencia, señor Harmon? Espero que su odio no entorpezca sus obligaciones. Al menos en lo que respecta a mis hombres. ¿Dónde puedo encontrar al capitán White? Bueno, si el ganado está tan cerca, probablemente estará en la Reserva India, preparando el reparto. Eso está a unas 10 millas siguiendo el curso del río. Harmon, yo me tranquilizaría si fuera usted. No tiene muchas pruebas para arrestar a un hombre. Si es inocente, no tiene de qué preocuparse. Si es culpable, se enfrentará a un consejo de guerra. Si es culpable, se enfrentará a mí.
Behind you. Yes, yes. Mohawka. Yes, yes. Caballo. ¿Por qué tú venir? Estoy buscando al capitán White, intendente del ejército. ¿Le habéis visto? Hace un día. ¿Cuánto tiempo hace que se fue? El capitán White no es estúpido para quedarse mucho tiempo aquí. No puedo culparle si tuvo el recibimiento que he tenido yo. Basta de hablar. Tú, vete, ahora. Espera un momento, no lo entiendo. White os trae provisiones, deberíais alegraros de verle. Mi pueblo, hambriento, tratado de decir 50 cabezas al mes. ¿Dónde está el ganado, hombre de la estrella? Bueno, ahora está viniendo un rebaño hacia aquí. Muchas reses. Ir al fuerte. Para Yuma. No muchas reses. Venir aquí. ¿Qué pasa con ellas? Pregunta a tu capitán White. Es mi intención. Hambre producir ira. Ira producir guerra. Nosotros ir a coger ganado. No puedo dejaros hacer eso, pero si ese ganado que viene es vuestro, lo recibiréis. Promesas. No, no solo promesas. Estoy aquí para hacer cumplir la ley. ¿La ley del hombre blanco o la ley del piel roja? Lo que diga el tratado. ¿Habéis hecho lo que os dije? Hola, Sanders. ¿Qué te trae por aquí? Malas noticias, señor King. Son sus hermanas. Han muerto. Asesinadas. ¿Me ha oído, señor King? ¿Quién lo hizo? Tienen un nuevo Marshal en Yuma llamado Harmon. Pegó un tiro a uno de sus hermanos en el salón y disparó por la espalda al otro frente a la cárcel. ¿Por qué? Eso no lo sé. Slim, diles a los chicos del rebaño que vayan hacia la ciudad. Los demás, montad. Estuvo en el fuerte haciendo preguntas. No llegará a ninguna parte. Pero el mayor Lucas envió a buscarme. ¿Qué quería? No le he visto. Me inventé una excusa y vine directamente aquí. ¡Eso ha sido una auténtica estupidez! El rebaño de King estará aquí mañana.
No podemos correr ningún riesgo. Quiero que entregues todas las cabezas a los indios de la reserva. Muy bien, escúchame. Ya he vendido esas reses en California. Esos son miles de dólares. No tengo intención de dejar que una placa brillante o un uniforme azul me lo estropeen. Anoche me engañaste para que ayudara a matar a un hombre. Estoy acabado. ¿Por qué no lo impediste? Ayudaste a matar a un hombre. Harmon sentirá debilidad por la horca. Tu única esperanza, si quieres mantenerte alejado de la soga, es hacer lo que yo te diga. Cuando esto haya terminado, y eso ocurrirá pronto, seguiremos caminos distintos y olvidaremos todo esto. Ahora, capitán, vuelve al hotel y quédate allí. Arch King llegará pronto a la ciudad. Él se ocupará de Harmon. Y ninguno de nosotros tendrá nada de qué preocuparse. Que va a hacer mucho calor. Sé que estuvo fuera. ¿Encontró a su hombre? Todavía no. ¿Puedo ayudarle? Tal vez sí. Háblame de Decker. Es un hombre muy poderoso por aquí. Tiene muchos dólares para respaldarle. Es una lástima. Supongo que eso le convierte en un competidor muy duro contra el que pujar. Bueno, como yo digo, él tiene todos los dólares. ¿Qué sabes sobre Arch King? Sé que le va a conocer muy pronto. ¿Su nombre es Arch King? ¿Es usted Harmon? Soy el Marshal Harmon. Por lo que he oído, voy a tener que matarle. ¿Me tiene miedo, King? No mucho. Bajemos de los caballos y hablemos unos minutos. Es posible que le hayan contado mal parte de la historia. Mi oficina está ahí mismo. Pues infringiendo la ley. Cuando los arresté, el más joven me disparó tres veces y tuve que matarle. Encontrará todos los testigos que necesite para verificar lo que le estoy diciendo. ¿Qué pasa con Roll? A él le encerré ahí detrás. Ayer por la noche alguien le liberó y le disparó por la espalda en la calle. Y no fui yo. Fue su arma. Bueno, eso es cierto. Sam era un salvaje. El whisky no le sentaba bien. Y no puedo discutir con un hombre por disparar cuando es provocado. Pero disparar por la espalda es diferente y alguien en esta ciudad va a pagar. Usted es el Marshal. Roll estaba prisionero en su cárcel. Fue su arma la que le mató. Solo tengo su palabra de que usted no apretó el gatillo. Bien. Si mañana al atardecer no ha cogido al hombre, por lo que a mí respecta, usted es el hombre.
¿Queréis dejar de pelear? ¡Os dejadlo ya! ¿Qué está pasando aquí? ¡Vuelve aquí! Tranquilo, chico, tranquilo. ¿Qué es todo esto? Me ha llamado mexicano. ¿Eso ha hecho? Es cierto, ¿no? ¿Bien? Sí. No puedes cambiar eso. No. Entonces deja de quejarte, muchacho, y siéntete orgulloso de lo que eres. Pelear con chicos no es como pelear contra ti mismo. Será mejor que vuelvas a la cárcel y la limpies. Lo has manejado muy bien. Ojalá todo fuera tan sencillo. No en Yuma. Oh, tal vez. Tengo que ir al fuerte a ver si puedo encontrar al capitán White. Oh, ese es un largo camino para nada. White se registró en mi hotel hace un par de horas. Habitación 16. Gracias. Cuando dejé a Keane y a sus hombres estaban muy furiosos. ¿Qué ha pasado? Que ese Harmon es un tipo listo, muy listo. De algún modo le quitó la iniciativa a Keane y todo acabó en una charla, nada más. ¿Y qué hacemos ahora? Nada, quedarnos quietos y muy cerca del capitán White. Después de lo de anoche, ese hombre es tuyo. Se está viniendo abajo. Ve al hotel, no lo pierdas de vista y sobre todo no dejes que abra la boca. Al doctor. Vamos, rápido. Agradezco mucho tu ayuda. Gracias. Y haz el favor de cerrar la puerta al salir. Está ahí dentro. Le advertí que no descargara su odio y su deseo de venganza contra mis hombres. Enviaré un telegrama a Washington inmediatamente pidiendo permiso para imponer la ley marcial en esta ciudad. Yo me aseguraría de los hechos si fuera usted. Los hechos son que el capitán White no tiene más que ketchup en el pecho. Y lleva horas muerto. ¿Qué clase de artimaña es esta? Encontré a White muerto junto a un montón de cristales de cianuro. ¿Está diciéndome que fue un suicidio? Disparé para hacer que la gente pensara lo contrario. En Washington quieren que limpie Yuma. Ahora mismo hay unos vaqueros y su jefe dispuestos a hacer pedazos la ciudad. Y unos indios a los que se les está robando la carne y están hambrientos. Si explotan, este territorio podría convertirse en humo. Y creo que White y Decker son los responsables. Pero Decker no sabe que White está ya muerto y tendrá miedo de que hable. En algún momento de la noche espero que alguien haga una visita a White. Y cuando lo haga, yo estaré aquí. En este momento, tengo hambre. Llevo dos noches sin dormir, hace calor y se me ha acabado la paciencia. Está bien, Marshall. Puede confiar en el doctor. No diremos nada sobre White hasta mañana. Pero solo hasta mañana. ¿Qué tal la comida? Muy buena, y el vino también.
A propósito, me debes una botella de ketchup. Y tú me debes la promesa de no hablar de ello. Oh, lo siento. Déjame hacerte una pregunta. He oído que Decker tiene casi todo el dinero de por aquí. ¿Lo trajo consigo? Cuando Decker llegó a la ciudad, trajo todo lo que poseía en una carreta. Ahora tiene 50. En este territorio no se hace casi ningún transporte sin contar con él. Debe de ser difícil para McNeil. Consigue algún trabajo de corto recorrido. No mucho más. Supongo que Decker tiene unos cuantos hombres trabajando para él. Gracias. 30 o 40 hombres, más o menos. Y su capataz, Derrick Sanders. Sí, ya le he visto. ¿Qué sabes sobre él? Creo que puede ser peligroso. ¿Te estás acercando a algo, por lo menos? Tal vez. Oh, eso espero. Me temo que Archkin no esperará. Con dos hermanos muertos no puedes culparle. ¿Crees que yo maté a Rolkin? ¿Crees que te ayudaría si así fuera? En Yuma hemos tenido muchos agentes de la ley. Pero tú eres diferente. Creo que tú te preocupas. A veces hace falta algo más que eso. Julie, ¿cuántos bancos hay en el territorio? Solo tres, además del nuestro. Uno en Tucson, otro en Bisbee y otro en Dobson. Gracias. Dave, ten cuidado. No sé de qué te preocupas. ¿Qué? He pagado el alquiler por adelantado. Cerrada, le estaba esperando. Bueno, será mejor que esta noche duermas en el hotel. Dile a la señorita que puedes quedarte en mi habitación. ¿Pero por qué? No creo que vaya a necesitarte esta noche. Vamos, vete. Dale otro minuto. Será mejor que funcione. Con un hombre entregado como él, sabes que funcionará. Muy bien. Muévete.
Te dije que esta noche te ganaría. Las damas siempre fueron mi punto fuerte en casa. Yo no presumiría tanto. Acuérdate del martes pasado. ¡Sí, mulas! ¡Mira la tienda! Harvey, ve a dar la alarma. ¡Rápido! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en la tienda de Harvey! ¿A qué vienen esos gritos? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué ocurre en la tienda? ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¿Qué es este alboroto? ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Llenad los cubos! ¡Vamos! ¡Hay que atravesar el fuego! ¡Vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Traed más agua! ¡Vamos! ¡Tenemos que sacar la dinamita de la parte de atrás! ¿De la parte de atrás? ¡Sí! ¡Los que estáis aquí mirando, echadme una mano! ¡Tenemos que sacar la dinamita! ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Deprisa! ¡Vamos, muchachos! ¡Seguid trayendo agua! ¡Seguid trayendo agua, muchachos! Suelta esa pistola. Tranquilo, Marshall. Tranquilo. Cálmese. Supongo que está un poco enfadado por haberme encontrado aquí así. Bueno, lo hice con la mejor intención y solo he conseguido fastidiar las cosas. ¿Sabe? Esto le va a parecer bastante estúpido, pero... Te he dicho que sueltes esa pistola y ahora te digo que te dejes de charlas. Está bien, está bien. Admito que he entrado en la cárcel. ¿Qué demuestra eso? Escuche, Harmon, tengo miedo. Estás ahí diciéndome que no tengo pruebas y apestas aceite de carbón. Tú encendiste ese fuego para alejarme de la cárcel el tiempo suficiente y matar a White. No puede demostrar eso. Mi versión es que simplemente vine a consolar a un viejo amigo. La otra oreja es un poco más difícil. La pistola tiende a inclinarse a la izquierda. Está bien, está bien. Pero solo quería sacarle de aquí. ¿Igual que sacaste a Rolkin de la cárcel? Vas a escribir todo, tal y como ocurrió, y después lo vas a firmar. Ya se lo he dicho. Solo iba a sacarle de la cárcel. Está bien. Lo haremos por las malas. Vamos afuera. ¿A dónde me lleva? A tener una pequeña charla con el señor Archkin. ¡Fuego, señor! ¡Quieto! Quiero 5 minutos. De acuerdo, 5 minutos. Pero hazle daño y este mundo no será lo suficientemente grande para que encuentres un lugar donde esconderte. 5 minutos. Tenemos el fuego bajo control. ¿Qué ocurre? Sanders se ha llevado al chico. ¿Sanders? ¿Le has visto? No. Avisa al mayor Lucas. Dile que tome el mando mientras estoy fuera. ¿Qué hacemos con el capitán White?
Enterradle. Siento que se escaparan. Ha sido culpa mía. No te preocupes por eso, chico. Lo importante es que no estás herido. Estoy bien. ¿Tienes idea de dónde fueron? No, pero el señor Decker dijo que era hora de irse. Me ató mientras el otro hombre traía los caballos. Está bien. Vuelve al hotel y espérame allí.
Ahora dé la vuelta lentamente. Le mataría ahora mismo, pero quiero verle morir. Tire ese rifle. Quítese la pistola, con la mano izquierda. Dos dedos. Despacio, ahora tírela. El mayor error de su vida, Harmon, fue venir a Yuma. Tenía que meter la nariz en mis asuntos. ¿Sus asuntos? Esos indios irán a la guerra antes de morir de hambre y matarán a mucha gente. No puede evitarlo. Con usted muerto, el capitán White no hablará. Irá a la reserva como de costumbre. Les dirá a los indios que la carne va a llegar. Y me entregará la mayor parte para que me la lleve. Yo la recojo del ejército. La llevo al oeste y allí la vuelvo a vender. No pensaría que iba a dejar que un marshal entrometido me estropeara este buen negocio, ¿verdad? Es estúpido, Harmon. Morir por un puñado de indios asquerosos. El robar ganado. Nosotros ir a Yuma. Coger ganado. Comida. Volved a la reserva. Me encargaré de que recibáis la carne y las provisiones. ¿Por qué vamos a confiar en ti? ¿Qué tiene de sabio salvar la vida de un hombre si no confías en él? Esperaremos. ¿Uno de ellos es el hombre? Sí. Bueno, no lo puede negar, ¿verdad? Supongo que necesitará más pruebas. Sanders y White mataron a su hermano. Los dos trabajaban para Decker. ¿Por qué mataría Decker a mi hermano? Ahora se lo explico. Decker llegó aquí solo, con una carreta, y en poco tiempo tenía contratos con el gobierno y 50 carros. Alguien tuvo que respaldarle con dinero y ayudarle a conseguir esos contratos. Alguien familiarizado con el sistema, las cifras y los procedimientos, seguidos en el reparto de ganado y provisiones a los indios. ¡Marshall! ¿Qué está insinuando exactamente? No estoy insinuándolo, se lo estoy diciendo. Alguien de aquí, alguien de esta ciudad, era el jefe de Decker. ¿Qué tiene que ver todo eso con mi hermano? Que ese alguien sabe quién le mató y por qué.
Bien. ¿Quién es? El mayor Lucas me dijo que tenía que haber dos ofertas para todos los contratos del gobierno. Así es. McNeil, tú temías que otro negocio de transportes llegara a la ciudad y te sacara del negocio, así que trajiste a Decker y dejaste que hiciera mejores ofertas que tú. Él se quedaba con los contratos y la responsabilidad y tú con buena parte de los beneficios, incluido lo que Decker les ha estado robando a los indios, que es considerable. Y ahí es donde entra White. Él encubría a Decker. Harmon, esa historia es una mierda y no vale la pena responder. No tendrás que hacerlo. Supuse que eras lo bastante listo para no guardar el dinero en la ciudad, así que envié un telegrama a todos los bancos del territorio. Mientras estabas aquí pescando mucho y trabajando poco, ingresaste $40,000 en el banco de Bisbee. ¿Quieres más pruebas? Yo no maté a Rolkin. Fue idea de Decker. Quieres decir que no apretaste el gatillo, pero dejaste que matara a Roll, porque al igual que Decker, estabas seguro de que Archkin me mataría, y eso dejaría el campo libre para vosotros. Usted ya ha hecho su trabajo, Marshall. Apártese de en medio. No puedo dejar que haga eso. El asesinato de mi hermano es una carga para mí. Apártese. Si le mata, tendré que arrestarle por asesinato. Apártese de mi camino, Harmon. Es mi prisionero, King. Uno de nosotros tendrá que morir por él. Y espero que no sea el Marshall. Porque entonces se convertirá en un asunto del ejército. Vayas a casa. Me encargaré de que McNeil reciba lo que se merece, se lo prometo. Su palabra es un pago pobre por mi hermano. También lo es otro asesinato. Siento lo de sus hermanos. Yo también. ¿Quieres pescar algo? Yo lo cocinaré. Pero lo limpias tú. Aquí no hay siluros. Oh, sí que hay. Es que no lo estás haciendo bien. Tienes que bajar el setal. ¿Ves? Mételo en el barro. Ahí es donde están los más grandes. ¿Tú pescas mucho? Cuando tenía tu edad, prácticamente no hacía otra cosa. Buenos días. Buenos días. Andrés está pescando tu desayuno. Bueno, no se puede encontrar más fresco. ¿Sabes lo que me ha dicho? No sabe nadar. ¿Es eso cierto? Donde yo vivía no había lugares para nadar. Bueno, aquí hay muchos. ¿Me enseñará? Tal vez. ¿Cuándo, señor? ¿Qué prisa tienes? Quiero que se me dé bien. Seguro que sí. Enséñeme. Ya tendremos tiempo. Ahora, señor. Eres un tipo muy persistente.
¡Oh! ¡Oh! Muy bien, extiende los brazos, extiéndelos y empújala hacia ti. Mueve las manos, eso es. Ahora mueve las piernas, muévelas. Ahueca las manos. Sigue moviendo las piernas, eso es. Sigue moviéndote, tranquilo, no te pongas nervioso. Muy bien. Bien, muchacho. ¡Lo he conseguido! ¡Sé nadar! ¡Sé nadar! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Sé nadar! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Puedo hacerlo! ¡Sé nadar! Nadas casi tan bien como yo. Yo tampoco aprendí nunca. ¿Tú tampoco sabes nadar? Oh. A mí no me harías eso. ¿Verdad?